Bueno, antes que nada, quiero agradecerles también a la gente de Bronco por invitarme otra vez a este espacio y hablar de un tema que personalmente me gusta muchísimo, es el manejo del espacio con el sistema Daemon. Muchas veces, cuando nosotros queremos empezar a ahondar en este sistema, tenemos la idea de que todos los casos se realizan sin hacer extracciones y que tenemos muchos mitos respecto al bracket, al sistema, a la forma de los arcos. Y hoy quiero darle un poco más de vuelta a cómo hacemos el diagnóstico y cómo podemos identificar fácilmente los casos que definitivamente se tienen que hacer extracciones y en los casos en los que es posible tratar los apiñamientos, tratar los problemas anteroposteriores sin hacer extracciones. Entonces, en la primera parte de la plática vamos a estar recordando cuáles son los puntos claves en los que nosotros como ortodoncistas nos damos cuenta de que necesitamos o no necesitamos extracciones. Entonces vamos a empezar por esa parte. La primera de todas sería el compromiso apiñamiento espacio, es decir, cuánto miden mis dientes y cuánto mide mi hueso. Dependiendo de esta diferencia, nosotros vamos a elegir un tratamiento sin quitar dientes, un tratamiento en el que podamos, a través de la expansión, aprovechar todo este espacio disponible que tiene el hueso en sí. Normalmente sabremos que cuando nosotros tenemos un diente demasiado inclinado y que está de alguna forma tipeado, es decir, inclinado mesiodistalmente, podemos pensar que ese diente va a ocupar más espacio del que ocuparía si está completamente vertical. Ese es uno de los puntos claves. El apiñamiento del espacio disponible lo vamos a sacar de una forma bastante sencilla que vamos a ver más adelante. La siguiente razón por la que nosotros hacemos extracciones podría ser el compromiso que tenemos con la clase canina. Si recordamos un poco cuál es la clase canina ideal, es la clase 1, en que el canino superior descansa sobre la vertiente del canino inferior, la vertiente distal del canino inferior y la vertiente mesial del canino del premolar, del primer premolar, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos una diferencia y esa clase canina al mismo tiempo hace que todo el maxilar o que toda la mandíbula esté más adelante de lo que debería de estar, pues entonces tendremos un caso que a lo mejor no lo estamos haciendo, no estamos quitando dientes por el apiñamiento, sino por la facilidad que nosotros tenemos para tratar este caso. La siguiente razón podría ser la necesidad de crear un resalte vertical, es decir, un compromiso en la sobremordida vertical, ¿no? Si nosotros tenemos un compromiso en el overbite o en el overjet, normalmente vamos a necesitar crear espacio y hay formas de crear ese espacio. En algún punto podríamos definir si el espacio que necesitamos es menor, podríamos hacer alguna mecánica con un desgaste interproximal o podríamos hacer una mecánica incluso con una extracción de un incisivo inferior o, en todo caso, hacer un poco de expansión en la parte superior para que podríamos resolver ese compromiso que tenemos del problema vertical. Si no tenemos esos compromisos, podemos ir definiendo hacia dónde y en qué casos sí voy a hacer una extracción y en qué casos no. La última y la más probablemente la más compleja de todos va a ser el compromiso en el perfil. Si nosotros tenemos un perfil ya golpeado por esa modificación de la maloclusión, lo que necesitamos hacer es una compensación. Estoy hablando únicamente de problemas que se van a resolver ortodónticamente. Ninguno de estos problemas va a considerar todo ese mundo que hay en los pacientes que definitivamente necesitan cirugía ortognática. Entonces, a grandes rasgos, estas serían las cuatro razones por las que yo quisiera hacer o haría una extracción independientemente del sistema que use. Ya sea que use Daemon, ya sea que use MBT, ya sea que use ROD. Entonces, no por usar un sistema en específico,
vamos a estar obviando las cuestiones de nuestro diagnóstico. Si nuestro diagnóstico me está indicando estos compromisos, como por ejemplo el compromiso del espacio con el apiñamiento, el compromiso del resalte vertical, muy importante, o simplemente el compromiso en mi mecánica, que va a ser cuando tengo una clase 2 o una clase establecida. Vamos a desarrollar esto un poquito más. ¿A qué me refiero con el compromiso de apiñamiento de espacio? Yo tengo una longitud en mi hueso que porta estos dientes. Entonces, lo que yo tengo que identificar es cuánto mide esa longitud punto por punto. Vamos a ver una forma muy sencilla de darle vuelta a esto y de darnos cuenta cuándo es obvio que necesitamos unas extracciones y cuándo puedo no hacer extracciones. Y finalmente voy a poder aprovechar completamente el espacio que tiene el hueso. Y esto es algo muy, muy importante porque si nosotros obviamos esta parte y no hacemos el estudio a detalle para identificar cuánto de espacio tengo en el hueso, muchas veces podemos terminar en las últimas fases de nuestro tratamiento sin haber requerido esas extracciones. Y entonces se vuelve un problema cerrar esos espacios porque el hueso está diciendo, está reclamando esa expansión y cuando reclama esa expansión, el espacio de los dientes que nosotros extraímos sin necesidad de extracción, pues es difícil de cerrar. Y tenemos que empezar a compensar, tenemos que empezar a mesializar demasiado los dientes, tenemos que incluso mantener espacios que no deben de quedarse. Entonces, es muy importante hacer este primer estudio para que no disminuyamos ese error que tenemos cuando simplemente por ver un paciente con apiñamiento decidimos y decidimos que tenemos que hacer extracción, ¿no? ¿Cómo vamos a saber cuál es el espacio, cómo podemos identificar cuál es la longitud de mi hueso? Bueno, a esto le vamos a llamar espacio disponible. Porque el disponible es lo que tenemos en el hueso basal, es lo que tenemos entre las corticales, es la longitud completa de todo el arco que sostiene todos los dientes, ¿no? Entonces, la idea, la forma correcta de tomar estas medidas, pues sería prácticamente seleccionando, obviando los dientes y viendo cuánto mide esas brechas posteriores, luego las brechas medias y luego las brechas anteriores, para identificar cuánto tengo. A partir de ahí podemos empezar a jugar con esa longitud. Okay, ya que tenemos esta primera parte, vamos a ir al espacio requerido. El espacio requerido entonces sería el tamaño mesiodistal de todos los dientes. Todos los dientes, okay. Esto es importante porque si nosotros tenemos, es importante que lo hagamos en un modelo o en un escaneo, lo pueden hacer también. Y tomar en cuenta perfectamente cuál es la longitud distal y la mesial para poder dar una correcta medición de todos los dientes. Como les comentaba hace rato, tenemos dientes que están muy tipeados, muy inclinados, mesiodistalmente, vamos a tener mayor espacio ocupado por ese diente. Si tenemos un diente que está bien vertical, pues va a ocupar el espacio que requiere ese diente. Entonces es muy importante perfectamente tocar el punto distal y tocar el punto mesial de todos los dientes correctamente el espacio disponible. Bien, entonces, ya que tenemos estas medidas, vamos a ver la parte superior, que es el espacio que nosotros estamos identificando en lo que tenemos como espacio disponible, que es el hueso, por así decirlo. Y aquí vemos cuánto es que miden esas brechas. Una vez que tenemos esas brechas bien,
vamos a ir a la siguiente suma, ¿no? Que son todas las longitudes de los dientes, ¿sí? Las longitudes mesiodistales. Una vez que tenemos establecido cuál es el espacio disponible, vamos a buscar el espacio requerido y restamos esas dos medidas. Cuando restamos esas medidas, nos damos cuenta de que pues, el espacio que necesitamos o el espacio que nos falta, si es un número negativo, va a ser un espacio que nos falta. Si es un número positivo, va a ser un espacio que nos sobra, ¿no? Tenemos un poco más de espacio si es un número positivo, y si es un número negativo, pues vamos a tener siempre ese requerimiento de espacio. Y así podemos identificar cuando un caso es por apiñamiento, es necesario hacer extracciones. En este caso, por ejemplo, yo tengo un requerimiento de espacio de menos 6, es decir, entre las dos enmarcadas, yo voy a necesitar menos unos 6 milímetros de espacio, que eso lo puedo conseguir de muchas formas y va a depender de nuestra mecánica, claro. Pero yo ya sé que si yo quito, por ejemplo, dos premolares, me voy a quedar con menos, o sea, con más espacio del que necesito. Voy a estar cerrando esos dientes asemicial, esos dientes posteriores los voy a terminar cerrando asemicial, porque el espacio que requiero por el apiñamiento naturalmente es menor al que yo haría si quitara dos dientes. ¿Ok? Bien. El siguiente compromiso es cascar. Y esto es bastante, bastante importante porque yo he visto casos, he estado en algunas universidades y he visto cómo el compromiso de la clase canina en estos tiempos sigue siendo una de las mayores razones por las cuales hacemos extracciones. Y no me refiero a apiñamiento, a pacientes de apiñamiento, me refiero a pacientes que son completamente clase 2 o completamente clase 3 y intentamos compensar con apiñamientos. El problema de esto es que cuando tenemos que saber identificar por qué lo estamos haciendo, si es por una razón terapéutica, es decir, mi paciente realmente necesita extracciones para poder yo corregir la clase 2. Es decir, tengo una premaxila, por ejemplo, en un clase 2, tengo una premaxila completamente por adelante de la mandíbula. Y eso me va a generar que aún así sigue habiendo muy, muy prominente. Lo mismo con un clase 3. Entonces, si es por esa razón, si es un objetivo terapéutico, deshacer esa premaxila, llevarla un poco más para atrás, es una buena idea, es algo correcto, ¿no? Pero si yo estoy y elijo hacer esa acción por la facilidad del tratamiento, es decir, que me va a ser muy más sencillo llevar mi canino, una vez que tenga todo el espacio de pues finalmente me voy a encontrar con que voy a haber distalado completamente el canino, voy a intentar cerrar el espacio anterior, estoy pensando en un tratamiento en el que solo hacemos extracciones superiores, y en ese momento me voy a dar cuenta de que el espacio remanente de ese cierre de espacios, de esa distribución del canino, pues va a ser de todas maneras insuficiente, ¿no? Establezco la clase canina, y si yo no corro problema vertical, no estoy al pendiente de mi dimensión vertical, no voy a poder cerrar ese espacio que yo mismo estoy generando entre caninos y laterales. Entonces, es muy importante definir por cuál es la razón por la que estoy haciendo extracciones. Es, primeramente, un movimiento de mi paciente, súper desarrollada, o en realidad es un objetivo que me va a hacer las cosas
más fáciles a mí en el tratamiento de esta maloclusión. Lo mismo con el clase 3, ¿no? Vamos a ver un poquito más de esto. Si yo tengo una clase 2 canina y no tengo, y ya tengo hecha la intercuspidación posterior, es decir, tengo un paciente braquicefálico que está mordiendo completamente y que tiene una máxima intercuspidación perfectamente definida, una molar, un premolar, o sea, todos los premolares contactando perfectamente en clase. Entonces, ahí podría yo pensar que lo que se me va a dificultar en este caso va a ser quitar esa intercuspidación. Y si tengo que quitar esa intercuspidación, implicaría hacer una distalización completa de dientes que engranan perfectamente. Entonces, ese sería uno de los puntos más importantes para poder definir en qué pacientes clase 2 o clase 2 canina o es más fácil, por así decirlo, quitar esos dos premolares anteriores, ¿no? Los dos primeros premolares. ¿Para qué? Para corregir toda esa premaxila. Lo mismo con un clase 3. Con un clase 3 vamos a estar, viendo igual la intercuspidación. Tenemos muchos pacientes que de repente, sobre todo en los clases 3, cuando vamos a ver muy, muy posterior, esta idea de que simplemente necesitamos mejorar el engranaje entre premolares y solamente y solo va a caer, ¿no? Muchas veces es más complejo, pero la idea general es, si tenemos intercuspidación en un problema donde esté atorándose o cuando tengamos un compromiso en la clase canina, tendremos primeramente esas dos opciones, ¿no? Que es intercuspidación y la facilidad del tratamiento. Bien. Compromiso vertical, pues esto me refiero con la sobremordida que tenemos en los dientes. Normalmente, si tenemos una clase 1 que no tiene mayor problema, pero hay muchos pacientes que tienen un problema medio distal, un problema de tamaño dental. Entonces, cuando nosotros asentamos, de todas maneras, no hemos terminar de establecer las ni la vertical ni la horizontal, ¿no? Entonces, este sería uno de los casos. Si estoy viendo que mi paciente es clase 1 canina, no tiene apineamiento, pero aún así necesito crear resalte, entonces esta podría ser el caso ideal para hacer una extracción de un incisivo o intentar hacer una reconstrucción para devolver esos tamaños mesiodistales. En casos como el que estamos viendo, a lo mejor hacer una reconstrucción mesiodistal de los laterales superiores para de alguna forma crear un poco de inclinación. Pero volvemos a esto. Si yo estoy revisando que mi paciente es clase 1 canina, pero no tiene resaltes, entonces estaremos hablando de que probablemente podamos hacer una extracción de un incisivo para poder crear esos resaltes, ¿no? Y uno de estos compromisos sería, obviamente, el compromiso del perfil. Es decir, si yo estoy viendo que el paciente no tiene cesión o tiene estas características de perfil biprotrusivo, pues muchas veces voy a necesitar esas extracciones para poder llevar los dientes más para atrás. Y esto es algo bastante, bastante interesante, porque no es lo mismo normalmente cuando estamos hablando de protrusión, estamos hablando de protrusión, ¿no? Y muchas veces se confunde con la proclinación. Si yo estoy teniendo demasiada protrusión, eso significa que todo mi diente está por adelante de donde debería estar. Pero si solamente tengo proinclinación, tengo que valorar los otros compromisos para saber si este caso es de extracciones o no es de extracciones. Claro que hay pacientes que ya también tienen esta falta de tiempo, tienen esta discrepancia
en los maxilares, lo que hace que sea un caso quirúrgico, ¿no? Simplemente tenemos que estar evaluando cuánto podemos llevar los dientes hacia atrás, respetando la cortical y respetando las bases óseas, ¿no? Si no podemos llevar demasiado los dientes para las pacientes quirúrgico, pero estamos hablando de, como se los dije en el inicio, estamos hablando de problemas que son resueltos solamente con ortodoncia tradicional, ¿no? Bien, volvemos a esto. Si tenemos un perfil más modificado, pues obviamente vamos a tener que hacer extracciones o incluso hacerlo con un enfoque ortodóntico quirúrgico, ¿sabes? Bien, otros factores a considerar. Naturalmente, pues la posición de los respecto a las bases óseas y, por supuesto, los faciales, ¿no? Si el paciente rebasa sus planos faciales, pues naturalmente tenemos que todo es para él. Y eso tiene que ir de alguna forma haciendo reacciones cuando tenemos perfiles hipotrusos. Pero también hay otras formas, ¿no? Si yo tengo un perfil o mi radiografía me arroja espacios que me hacen pensar que es un paciente que tiene mucha inclinación combinada con protrusión, pues naturalmente puedo pensar que una vez corregida la preinclinación puedo revaluar el caso para hacer extracciones o definitivamente dejarlo así, ¿no? Bien. Vamos a pasar a un caso. Y esto es importante porque cuando nosotros evaluamos el apiñamiento, pues es bastante obvio, ¿no? Cuando estamos haciendo estas mediciones, nos damos cuenta rápido cuando un caso va a ser necesario quitar dientes o no. También nos damos muy rápido cuenta cuando el paciente tiene clase 1, clase 2 o clase 3. Es algo de las primeras cosas que nosotros como ortodoncistas nos damos como de otras especialidades, de odontólogos generales. Esta es una de las formas en las que más rápido podamos darnos cuenta de cuánto va a tardar un tratamiento, ¿no? De cuánto puede, de qué tan difícil es un tratamiento. Quizá una pregunta bastante, bastante compleja, pero nada te pueda dar idea, tú que refieres un paciente a ortodoncia, te pueda dar bastante clara sobre qué se tiene que hacer en el tratamiento. Y si la factura cetalina no está indicada, pues entonces puedo pensar que es un tratamiento fácil, ¿no? Que si tengo una clase 1 canina, donde ya habíamos hablado de esto, el canino superior está sentándose sobre la vertiente distal del canino inferior y sobre la vertiente mesial del primer premolar inferior. Entonces, nosotros estamos ya identificando que mi paciente tiene un problema en los caninos no están en la posición en la que deben de estar. Ya de entrada puedo empezar a pensar que es un tratamiento que, aunque no tenga tanto apiñamiento, pues a lo mejor no va a ser tan sencillo de corregir, ¿no? Bien. No tengo apiñamiento. Mi clase canina está, supongamos, más de resalto. Facial es el caso, y por eso tantas vueltas pues son los componentes que nosotros tenemos que identificar para hacer unas extracciones y de alguna manera para que no tengamos que hacer extracciones en casos en los que no necesito hacer extracciones. Y estos cuatro puntos los vamos a estar verificando en el caso que viene, ¿sí? Ya estamos viendo de entrada que, si bien no están en una panorámica, se puede ver completamente la posición de los caninos, sí puedo ver
que los caninos superiores están ligeramente por atrás. Eso me está dando la idea de que, pues a lo mejor no es tan complejo, porque tampoco están muy atrás, que pensemos que estén haciendo una clase 3, ¿no? Entonces, vamos a ver la siguiente. La siguiente es una radiografía lateral del cráneo, donde podemos ver si tengo dientes pronunciados, si mis dientes están por adelante, si mi perfil está modificado. Entonces, si no tengo ninguna de estas opciones, significa que no tengo ni un compromiso de clase canina, no tengo un compromiso de perfil. Y vamos a ver más adelante si tenemos un compromiso de apiñamiento. Sí, veo que mis inclinaciones están bastante, bastante acercadas a lo que yo quiero dejar al final. Entonces, realmente una necesidad de retrusión, no tengo una necesidad de proinclinación, tampoco tengo, de retrusión, tampoco tengo. Entonces, vamos viendo qué se necesita. Padre de la sonrisa, y aquí podemos ver que hay ligero apiñamiento. ¿Cuánto? Solamente de un lado. Si yo hiciera extracciones de este lado, probablemente me sobrarían unos 5 milímetros de espacio. Por lo que este paciente tampoco tiene un componente o no está, tiene este compromiso del espacio disponible, no tiene compromiso de la clase canina, no tiene compromiso del resalte horizontal ni vertical y tampoco tiene compromiso del perfil. Entonces, este es un caso en el que si yo hice extracciones, normalmente terminaría perdiendo todo el anclaje posible para llevar los dientes hacia adelante, porque, como les repito, tenemos un compromiso en ninguna de las cuatro esferas que les mencioné en el inicio, ¿no? No tenemos compromiso de apiñamiento, no tenemos compromiso de la clase canina, no tenemos compromiso del resalte horizontal ni vertical, y tampoco tenemos un compromiso perfil. Entonces, ya que identificamos esos cuatro factores, podemos enfrentar este caso de mejor manera, ¿no? Porque digo que no hay compromiso del apiñamiento. Bueno, esto es muy importante porque cuando nosotros utilizamos un arco de alta tecnología como lo es el arco de Cuniti, de Omco, va a pasar lo mismo que pasa con el resto de los arcos, ¿no? Cuando nosotros tenemos dos pilares, que en este caso podrían ser el primer molar y el primer molar, vemos como estos dos dientes están a los lados del diente que sufre mayor colapso, que es el segundo premolar. Entonces, si yo tengo estos dos dientes más adelante, más vestibulares del diente que está más por palatino, lo que va a suceder naturalmente es que estos dos pilares jalen al único diente que está por palatino. Y eso, estamos de acuerdo en que está usando mayor espacio ese diente al estar por palatino. Eso generó todo ese colapso del lado derecho que eventualmente se ve en la parte menos forzado de todo lo que es el lateral superior. Entonces, si yo empujo, como de esta manera el canino está empujado hacia palatino, tiene un torque completamente negativo, eso va a hacer que el espacio parezca que falta. Pero si ese diente ocupara la posición que debería de ocupar, probablemente no debería toda esta oclusión, todos estos movimientos en los dientes, porque en realidad el espacio disponible está desaprovechado. Ahora, aquí tengo que darme una vuelta a un pequeño paréntesis. Muchos pacientes, los que viendo constantemente, tienen un montón de recesiones gingivales. Esto se vuelve peor. Es un paciente colgado.
Si yo tengo esmeralda y tengo una recesión equival, ya viene hace mucho tiempo, yo tengo que pensar, ninguna tomografía, que este paciente tiene disminución de ese hueso. ¿Qué tengo que hacer para prever esa pérdida o esa recesión en casos en donde ya tengo una recesión? Tengo que juntar a mi equipo de especialistas y tenemos que ver cuál es la mejor opción. Si tu equipo de especialistas te aconseja hacer una cobertura previa a esas, previa a tu tratamiento de ortodoncia, una cobertura a esas recesiones, adelante, porque es una forma en la que tu equipo trabaja. Personalmente, lo que nosotros hacemos es primero mover los dientes y después hacer las coberturas que sean necesarias periodontalmente, ¿ok? Entonces, van a ver cómo evoluciona esta recesión. La parte anterior, vemos esta desviación de la línea media de masa. Si tengo que estar muy alta, es lo que es la desviación de la línea media. Muchas personas cuando ven este caso me han dicho, bueno, haría una extracción del lado derecho para corregir la línea media. Vamos a ver cómo qué pasaría si yo hiciera una extracción en ese cuadrante, simplemente para corregir algo que yo creo, o que en ese momento cree, que es un problema de desviación por apiñamiento del derecho, ¿ok? Si yo hiciera este premolar, hacia la posición que tiene que ir, automáticamente mi línea media va a cambiar. ¿Y por qué va a cambiar? Porque simplemente está respondiendo ese giro, esa desviación en la línea media, está respondiendo al apiñamiento que tengo del lado derecho, ¿no? Cuando yo quite ese apiñamiento, naturalmente los dientes van a volver a dar esa vertical. Ahora, muy importante nuestra primera medición, que comenzó, hizo, me va a hacer bien ver a través de mediciones como un estudio como el Bolton, por ejemplo, vamos a poder identificar en qué pacientes puedo hacer una reducción interproximal perfectamente bien prescrita, ¿no? En este caso, por ejemplo, yo sé que yo tengo un problema de tamaño dental, sé que no es un poco menos de lo que debería ser, que probablemente mi lateral es mucho más ancho de lo que debería ser. Vamos a verlo un poco más adelante. Del lado izquierdo, estoy viendo cómo ese resalte horizontal que tengo entre cada está aumentado. Es decir, tengo un espacio bastante grande entre la punta del canino y la cara vestibular del canino inferior. Si mi resalte es demasiado, si mi resalte horizontal es demasiado grande, voy a tener complicaciones para asentar las guías caninas. Voy a tener complicaciones para asentar las guías anteriores. Entonces, es muy importante que revisemos bien ese y que donde termina el canino superior con la cara vestibular del canino inferior. Eso es lo más importante para poder sentar el canino. Si nosotros logramos asentar las guías caninas, el tratamiento va a ser estable para siempre, ¿no? Bien, vamos a la planeación de nuestra estrategia. Es decir, ¿qué quiero hacer para que esos dientes se tengan que yo quiero tener, ¿no? De entrada, el diente más inclinado es mi de entrada, el canino está bastante inclinado y
A ver, me están escribiendo aquí. ¿Se escucha bien? Porque me están preguntando del micrófono. Perdón, en algunos momentos se nos está cortando un poquito el audio. Ok, entonces, a ver, mejor no me voy a alejar porque me estaba alejando un poco. Entonces ya, qué bueno que me dicen. Gracias. Gracias, doctor. Bien, vamos a ver la planeación de lo que quiero hacer en mi estrategia. Como les decía en el inicio, yo tengo un canino y ese canino ocupa demasiado espacio. Demasiado espacio por la razón que tiene demasiado tipo. Entonces, un diente inclinado de esta manera va a usar demasiado espacio. Si yo tuviera ese diente en una posición completamente vertical, no tendría este requerimiento de espacio, ¿no? Entonces, es un error cuando nosotros tenemos un diente completamente tipeado, colocar el alambre como si no, como si fuera un caso completamente normal y buscando la alineación lo más rápido posible con un arco recto. Entonces, lo que nosotros haríamos, lo que tiene que ser nuestra referencia, es esa posición de incisivo central superior. Esa posición es algo que no quiero modificar. Quiero que todos los dientes entren por atrás de esa línea. Si yo braqueo y coloco todos los dientes en la misma posición, todos los arcos en la misma posición, voy a rebasar con la parte anterior esa línea que no quiero rebasar, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer básicamente es controlar esa inclinación del canino. Y para eso hay formas en las que podemos controlarlo. Una de ellas puede ser el uso de un elástico de canino a molar, para que pueda hacer una inclinación que en algunos casos podría ser indeseada, que es un efecto secundario de utilizar elásticos en arcos muy delgados, pero en este caso podría ser una buena idea. Vamos a verlo. Lo que yo quiero es que ese canino rote completamente hacia esa parte, ¿no? Quiero que el ápice permanezca en la misma posición. Y eso solamente lo puedo hacer con una fuerza y usando un efecto secundario que tienen los elásticos en arcos delgados. Entonces, cuando yo tengo esa fuerza directa sobre ese canino, voy a lograr verticalizar ese diente sin pasarme de esa línea que yo no quiero rebasar. Entonces, vamos a verlo de frente, ¿no? El primer escenario, que es lo que yo no quiero hacer, es colocar un arco continuo en todos los dientes. Si nosotros nos ponemos a ver, los arcos Damon tienen muchísima resistencia a las deflexiones. Sin embargo, eso no siempre es una razón por la cual incluir absolutamente todos los dientes en el inicio. Porque si yo un caso en el que, si bien no tengo ningún problema, ni de apiñamiento, ni, o sea, que me justifique esas extracciones, no tengo problemas de apiñamiento, no tengo problemas de clase canina, no tengo problemas de resalte horizontal o vertical, y tampoco tengo problemas de perfil. Lo que no quiero es que con mis mecánicas, con mi falta de cuidado, mi paciente ahora sí tenga problemas de resalte, ahora sí tenga problemas de asentamiento de clase canina y ahora sí le golpee directamente el perfil. Entonces, quiero controlar al máximo cómo voy a alinear esos cuatro dientes. ¿Ok? Entonces, si yo no controlo esto, este es el escenario en el que me voy a encontrar si coloco un arco ligado a todos los dientes. Si bien voy a quitar el apiñamiento, voy a generar otros problemas, como lo es la falta de resalte vertical y probablemente una proinclinación excesiva que me va a generar un problema en el perfil. Entonces, esta no es una forma correcta de hacerlo porque generaríamos todas estas
estas modificaciones, ¿no? Es decir, implicaciones en que si bien ya no tengo los dientes apiñados, sí voy a tener un problema de resalte horizontal y vertical y probablemente también un problema de perfil, ¿ok? Entonces, hay una forma más sencilla de hacerlo y es como terminamos este caso. Y de alguna forma, y en otros webinars que he estado y en conferencias que hemos estado, hemos visto cómo el manejo de los arcos es diferente en arcos Damon. Porque existe este abuso de la tecnología, de alguna forma, que nosotros si colocamos el arco va a quitar completamente el apiñamiento. De alguna forma esto es más o menos cierto, porque si nosotros ligamos todos los dientes, van a buscar esa expansión que hay y que se generan por cualquier arconiti, ¿no? Eso va a golpearnos directamente las inclinaciones de los dientes y la selección del torque que nosotros hagamos. Entonces, yo no quiero que eso pase en este caso en el que tengo un biotipo delgado, en el que tengo un diente tipeado y en el que tengo dientes proinclinados en la parte superior. Entonces, ¿qué puedo hacer para que este apiñamiento o este tip se controle de una mejor manera? Ya vimos hace rato que colocando un elástico clase 3 en la parte, en el canino del lado derecho inferior, me puede ayudar a mantener el ápice en la posición que yo quiero y simplemente girar el diente hacia atrás por el uso del elástico. Pero ¿cómo hago para que mi planeación funcione? ¿Cómo hago para que toda la parte anterior, si bien yo no estoy colocando brackets en la parte anterior, no estoy ligando todos los brackets directamente al arco en la parte anterior, lo que sí quiero es que se mantengan, ¿no? Quiero que se mantengan esos dientes en esa posición y de alguna forma me hagan más sencilla la resolución del problema. Entonces, voy a colocar, ya sea que coloquen un resorte o coloquen un protector de arco, sin ningún problema pueden usar cualquiera de las dos cosas. Personalmente, prefiero el protector de arco porque muchas veces lo que hace el resorte es hacer un vaivén que se activa con el labio y en muchas ocasiones el arco termina por fracturarse en los dos, en mesial de caninos, cuando tenemos mucho tip. Entonces, yo prefiero utilizar un protector para el arco. Sí coloco todos los brackets, pero no los ligo. Entonces, una vez que ya corregí mi canino y que mi diferencia entre el slot del bracket ya no es tan marcada como lo sería con el lateral, es decir, ya los tengo en una mejor posición, ya no están ahí, ya están más abajo, ya no voy a generar tanta deflexión en mi arco. Y si no genero tanta deflexión en mi arco, es un momento seguro para poder colocar y ligar el resto de los brackets, ¿no? Comienzo a ligar esos dientes y es un buen momento para empezar a hacer estos desgastes interproximales, ya que tengo mis dientes bien asentados y ahora sí me puedo seguir con las mecánicas tradicionales. Entonces, hay otra cosa interesante. Esto es para el canino. Vamos a volver a verlo para el lateral. Y es que cuando tenemos un lateral que está muy levantado, muy proinclinado, lo que menos quiero es que ese lateral termine por levantar el central, ¿no? Termine por hacer una proinclinación gracias a la posición tan grande que tiene. Y esto es no porque el lateral tenga mucha fuerza, sino porque no hay otra opción para que ese lateral baje mientras el canino está en esta posición. Si el canino está golpeando
constantemente lateral, va a ser imposible que ese diente pierda inclinación. Entonces, lo que yo hago mucho en estos casos es no ligar el lateral completamente. Lo pongo a veces por arriba del bracket Damon, lo pongo por arriba para que me dé un efecto de retroinclinación desde el primer momento y con arco completamente, completamente elástico, Entonces, vamos a ver este. Sí. Colocamos, como les decía, el arco. Y por arriba, la parte de arriba, voy a dejar ese lateral con el arco por arriba para que cuando empiece a alinearse bien ese diente, el lateral tenga este efecto como si no se va a retroinclinar completamente, pero al menos no va a sufrir esta deflexión que vemos en el arco cuando el canino está muy palatinizado. Cuando vemos demasiado, demasiado palatinizado el canino, eso va a generar un efecto en el arco y esto puede, lejos de ayudarnos a retroinclinar, puede ayudarnos más bien a proinclinar ese lateral. Entonces, es muy, muy importante que tomemos en cuenta los efectos secundarios de los arcos delgados, porque si no los tomamos en cuenta desde el inicio, podemos hacer como una doble vuelta en los movimientos de los dientes, ¿no? Una vez que ya está más posicionado el canino que estaba palatinizado, ahora sí podemos ligar con toda confianza el resto de los dientes y seguir haciendo nuestros cambios, nuestra nivelación, nuestro stripping y terminar el caso mucho más sencillo, como si fuera un paciente que no tenía apiñamiento desde el inicio, ¿no? Entonces, viendo esta fotografía, vemos la inclinación del canino en una posición completamente, completamente tipiada. Y no solamente del canino, también vemos un problema de tamaño dental generalizado, el tamaño del lateral. En comparación, este es un lateral, en comparación al premolar inferior que estamos viendo, un primer premolar. Y en comparación a los dos caninos, o sea, realmente los dos caninos tienen una disminución en ese ancho mesiodistal y por esa razón a lo mejor no vemos tanto problema como si tuviera un tamaño natural como debería de ser o congruente con los dos premolares, ¿no? Que son bastante, bastante grandes. Entonces vemos del lado derecho vemos cómo esa recesión permanece en ambos momentos y vemos esa pequeña exposición de ese cambio de color que hay en el diente cuando hay recesiones gingivales, ¿no? Que es únicamente por cuestiones anatómicas. Entonces, ya que tenemos ese diente verticalizado, ahora sí podemos empeñarnos en establecer las inclinaciones correctas en el arco anterior. Una vez que tenemos ese canino bien vertical, tenemos que empezar a identificar cuáles son esos puntos de contacto que nos van a ayudar a mejorar las inclinaciones y nos van a ayudar a centrar esa línea media que nos falta y sobre todo a establecer las dimensiones, los resaltes horizontales en ambos lados, ¿no? Por ejemplo, aquí ya vemos el resalte que tenemos de este lado, que es el entre canino y premolar, perdón, entre canino superior y premolar inferior, junto con el canino inferior. Entonces ya tengo ahí una clase canina bien establecida, incluso un resalte bastante, bastante bueno, que me va a ayudar a sentar completamente mi problema de ellas caninas, ¿no? O mi necesidad de ellas caninas. Entonces, el resto de los dientes, tenemos que empezar a identificar esas inclinaciones. No hay mejor forma de identificarlo que haciendo estos pequeños desgastes interproximales. Esto es algo bastante importante en el autoligado pasivo, específicamente en Damon Clear, porque cuando nosotros tenemos un arco convencional o tenemos un bracket convencional, nosotros empujamos el arco completamente hacia la base de la ranura. Entonces, eso genera que muchos de los apiñamientos se resuelvan mucho más rápido. ¿Por qué? Porque las rotaciones se tienen que resolver como más rápido.
Pero el problema de resolver las rotaciones demasiado rápido con arcos, con brackets convencionales, es que no podemos identificar en dónde necesitamos más espacio. Y esto es un caso bastante importante porque yo estoy viendo que hay ciertos puntos de contacto a nivel del lateral superior, y esos puntos de contacto me impiden llevar el diente hacia atrás, me impiden retroinclinar más ese diente. Entonces, lo que yo quiero hacer es bajar un poco ese lateral, ajustar su punto de contacto y eventualmente voy a poder perder inclinación. Si se fijan en esta fotografía, ya estoy intentando hacer un poco de retroinclinación a base de dobleces, pero no va a ser lo único que tengo que hacer. Tengo que checar mis puntos de contacto para poder establecer perfectamente esos dientes en esa posición y que sean estables en esa posición. Ahora, respecto a la línea media, si bien ya tengo una mejor relación con la superior y la inferior, yo sé que muy probablemente tendré que hacer demasiado stripping para poder cerrar esa línea media. Porque si yo estoy revisando que ya tengo guía canina de ambos lados, entonces mi único problema que me queda es el problema del ancho mesio distal. Por esa razón, la línea media no puede centrarse completamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir haciendo, revisando qué dientes están en la posición en la que tienen que estar y qué dientes me falta un poco jalarlos, ¿no? ¿Cómo lo puedo revisar? Con una panorámica de reposición. Eso es una cosa que normalmente hacemos para poder identificar si todos los brackets se pegaron en una buena posición, si hay algunos dientes que todavía están un poco inclinados, un poco tipeados. Entonces, es importante esa parte, ¿no? Aquí veíamos en ese entonces los caninos posicionados de alguna manera, una clase 1, pero girados completamente, y vemos la nueva panorámica ya con los brackets. Vemos todas estas inclinaciones ya con los caninos bien establecidos en las posiciones que nosotros queremos y dándonos idea de completamente la verticalidad, ¿no? Este es un arco todavía cuniti, que se ven los stops de Ormco, y eventualmente este es nuestro arco para hacer las reposiciones. ¿En dónde tenemos que hacer reposiciones? Precisamente en los premolares, en algunos molares, para poder encontrar y aplanar esas curvas que nos faltan. Puedes quitar el bracket y volverla a poner, o puedes realmente hacer dobleces, ¿no? En mi caso, en este caso, como ya era un caso prácticamente para terminar, lo que decidimos hacer fue hacer dobleces. Y una vez que empezamos a hacer los dobleces, pues lo natural en todos los brackets es que si nosotros doblamos demasiado el alambre, como por ejemplo en el lateral, vamos a tener problemas de cerrar la compuerta, ¿no? Y eso sería un problema si mi caso fuera iniciando. Pero como este es un caso final, prácticamente lo que hice fue mantenerlo de esa forma. ¿Recuerdan esos efectos secundarios de los cuales yo quiero sacar provecho? Este es uno de ellos. Cuando yo doblo demasiado el alambre, yo sé que no se va a expulsar eso porque no tiene ese control de la compuerta, pero sí que puedo llevar ese lateral hasta donde me dé el punto de contacto inferior que yo ya revisé. Entonces, una vez que ya tengo ese punto de contacto, que yo ya revisé, que ya estoy verificando, entonces puedo generar la mayor inclinación posible con la seguridad de que no se va a expulsar completamente porque no tiene compuerta. Entonces, de esa forma, yo puedo cerrar este espacio que en citas anteriores se veía entre el borde del lateral derecho y el borde del lateral inferior derecho, ¿ok? Entonces, vemos ese asentamiento que yo quiero mejorar, que lleva un poco más hacia atrás estos dientes, veo cómo está la cúspide está cayendo bien en clase 1, tengo el canino bien en clase 1, y veo sobre todo el monitoreo de mis reabsorción, de mis recesiones gingivales, ¿no? Que es una buena señal cuando se mantienen.
¿Por qué? Porque está dándome idea de que yo controlé correctamente esa posición, de que yo hice un movimiento perfectamente como lo había planeado, como lo hice en mi proyección, y a partir de ahí es mucho más sencillo la comunicación con tu equipo de especialistas. Del lado derecho, si bien no teníamos tanto problema, sí vemos una mejora en el overjet del canino izquierdo, y justo esta fotografía pues nos ayuda a ver en dónde está la nivelación y cuánto más podemos bajarlo. Es muy común en pacientes que tenían desoclusiones ver estos desgastes en los dientes anteriores, ¿no? Si nosotros estamos viendo que mi paciente tiene muchos desgastes en anteriores, es una buena idea comenzar por ahí nuestra cita 1. Nuestra cita 1 tiene que ser como en ese sentido, decir, ¿sabes qué? Tienes estos desgastes, cuando te alinees los dientes, estos desgastes van a ser mucho más evidentes, y no es que el diente esté tipeado, ya lo vimos en la radiografía panorámica, no es que el diente esté tipeado, es que tiene una faceta de desgaste que tiene otro punto de contacto, que genera otro punto de contacto, y esto es algo que se tiene que quitar o reponer. Entonces, dependerá mucho de su equipo, si quieren hacer una reconstrucción o si prefieren hacer una ameloplastía. Que en este caso, si yo estoy dándome cuenta de que aquí yo necesito cerrar más el punto de contacto entre lateral y lateral, pues es una buena idea hacer una ameloplastía de esta parte para poder centrar ese punto de contacto y que contacten perfectamente los dos lados, ¿no? Entonces, vemos la comparativa, la inclinación de los caninos, la recesión gingival, pero sobre todo mi expansión, que fue dada totalmente por esa alineación del arco naturalmente, ¿no? Vemos los dobleces que hemos hecho, vemos la línea media mucho más centrada que antes, y sobre todo vemos las clases caninas bien establecidas. Vemos la cuestión del perfil, no hay demasiada modificación, no hubo proinclinación, entonces eso me va dando pie a decir, bueno, estoy terminando este caso y hice lo que tenía que hacer, puesto que no tenía un compromiso de apiñamiento demasiado severo, no tenía un compromiso de clase canina demasiado severa, no tenía un compromiso de horizontal o vertical del resalte anterior, y tampoco tenía un compromiso en el perfil. Entonces, este es el caso en el que realmente podemos decir, así puedo resolver este caso sin tener que hacer extracciones, que evidentemente hay que tener mucho control de la mecánica, sobre todo en esas primeras fases, para no generar movimientos indeseables y que eventualmente la necesidad de extracciones ya sea para resolver el caso, ¿vale? Entonces, vemos la foto final, la foto del día del retiro, vemos cómo estos dientes pues engranan en las posiciones que tienen que engranar, vemos esos resaltes, la sobremordida bien compactada, vemos el canino en una perfecta posición, los caninos inferiores bien rectos para que nos ayuden a mantener esa guía canina, y sobre todo esos resaltes que yo quiero tener, ¿no? Quiero tener esos dientes perfectamente con el resalte horizontal perfectamente ajustado para no tener problemas de guías caninas y guías anteriores, ¿no? Entonces, una vez que tengo todo esto, ahora sí este es el momento en el que regresamos con nuestro equipo interdisciplinario para ver qué podemos ofrecer en cuestiones, ahora sí, para las recesiones. Si nosotros, y personalmente es algo que nosotros como equipo intentamos ver, es que si yo quiero hacer una rehabilitación periodontal antes de empezar el tratamiento de ortodoncia, pues esa rehabilitación periodontal voy a terminar por golpearla con mis movimientos ortodónticos. Entonces vale más intentar hacer esa rehabilitación posterior a que los movimientos ortodónticos estén ya realizados, ¿no? Vemos el antes y el después. Veamos esta inclinación de los caninos, vean, sobre todo la inclinación pura del canino derecho. Eso es totalmente gracias a la mecánica de inclinación pura, ¿ok? No fue la alineación, no fue nada, simplemente la inclinación pura antes de empezar a ligar el resto de los dientes.
si no tendríamos obviamente un caso completamente distinto, ¿no? Aquí vemos la fotografía del encuadre, si bien les decía hace rato, la línea media, tienes que desgastar un poco más el ancho mesiodistal de los laterales para poder cerrar esas líneas medias. Hay veces que después de hacer mucho stripping, pues prefieres sacrificar un poquito esa línea media en pro de no tener que hacer mucho más desgaste, ¿no? Vemos el antes de la sonrisa, vemos cómo se ve ya en boca y cómo esta modificación de los labios, pues no hay mayor problema. Sobre todo cuando tenemos labios muy delgados, hacer extracciones a veces es complejo porque hacemos que el labio se vea mucho más delgado cuando hacemos estas extracciones, ¿no? Pues el antes y el después, ahora sí, las recesiones gingivales, la expansión en los premolares, la inclinación de los laterales, prácticamente es como si hubieran estado ahí todo el tiempo. Vemos los laterales perfectamente rectos, no vemos ya problemas de inclinación en ninguno de los dos, son perfectamente simétricos. Entonces, conclusiones finales de este caso y conclusiones finales de la plática sobre extracciones es que no vamos a tener una respuesta clara sobre si hacer o no extracciones con determinadas técnicas, ¿no? Lo que tenemos que, a lo que nos tenemos que aferrar es a estos cuatro esquemas en los que nosotros podemos definir si un paciente necesita o no necesita extracciones, ¿no? ¿Cuáles son? Si tu paciente tiene un problema de apiñamiento severo de más de 7 milímetros, pues obviamente será una buena opción hacer una extracción, ¿no? Si nosotros tenemos un problema de la clase canina que implique un problema en el perfil, pues obviamente es una buena idea hacer esas extracciones. Claro que si tu paciente va a ser quirúrgico, pues a lo mejor ahí podrías no hacer estas extracciones para que tus dientes vayan a la posición en la que tienen que irse naturalmente. Entonces, el tratamiento con ortodoncia es una necesidad de todas maneras, ¿no? Porque si bien lo estamos viendo, si hacemos una extracción o no, vamos a generar un beneficio. Y la idea primero es que los dientes se mantengan en una posición que sea biológica y funcional para que a final de cuentas tu tratamiento sea estable. La diferencia entre hacer un tratamiento con y sin extracciones no tendría que ser ninguna otra más que estos cuatro problemas, ¿no? Estas cuatro esferas en las que nosotros vamos a tener una necesidad o no de extracciones. Entonces, realmente, haces extracciones en casos en los que se requiera hacer extracciones, tampoco vas a tener un problema en tiempo de tratamiento. Si haces una extracción en un paciente en donde no tenías que hacer extracciones, ahí sí vamos a tener un problema que va a ir directamente al tiempo de tratamiento. Esto es algo bastante, este punto es bastante importante, porque hay muchas veces que decimos, bueno, un tiempo de tratamiento se me va a elevar porque voy a hacer extracciones. Pues no, porque en todo caso el paciente necesita extracciones. Entonces tú no tendrías por qué aumentar el tiempo de tratamiento si estoy haciendo extracciones. ¿Me explico? Entonces esto es algo bastante importante porque si el paciente necesita extracciones, cuando tú las quites, los dientes solitos van a ir encontrando la vertical. Y el punto número 3, bueno, lo que me he pasado diciéndoles es la comunicación entre especialistas. Y sobre todo la comunicación también con el referido. Nosotros como ortodoncistas a veces corregimos casos que no necesariamente son pacientes que llegan a nuestra consulta buscando un ortodoncista. Muchas veces son pacientes que nos refieren a otros especialistas y eso es algo, es la primera comunicación con el primer especialista es muy importante porque a partir de ahí podemos construir los objetivos del tratamiento y una vez que construimos los objetivos del tratamiento es mucho más fácil la comunicación entre profesionales. Entonces, espero que les haya gustado mucho. Esta es mis redes sociales y pueden escribirme cualquier duda que tengan respecto a hacer o no hacer extracciones. Eso es todo.